Muy buenas tardes, mi gente bonita. Espero en Dios que haya amanecido con bien, como me encuentro yo acá en mi casita, en el rinconcito que más me gusta, recibiéndolos nuevamente con un video nuevo. Acá, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, como de costumbre, al inicio del video, pues yo tengo ya preparado, ¿verdad? Las cacerolas, las ollas, los condimentos para avanzar con ustedes. Espero que hayan pasado un fin de semana, pero fenomenal, al lado de todos sus seres queridos. Y si por X razón te encuentras enfermito, que Dios te bendiga y te llevaré en mis oraciones para tu pronta recuperación. Pues bien, mi gente bonita, hoy esta ocasión yo me voy a preparar lo que son unos deliciosos espaguetis. Acá tengo ya la pasta. Acá tengo lo que es el agua hirviendo. Acá van a ir las verduritas que van a acompañarlo. Acá en esta otra tengo ya también hirviendo como un tercio de agua para ir a agregar lo que son los chorizos italianos. De estos, mi gente bonita. Chorizos italianos. Perdón, ¿verdad? De que derramé agua ahí, pero pronto eso, ¿verdad? Ya no estará. Pues bien, como tú puedes ver, acá al frente están lo que son los condimentos que va a llevar su respectiva salsa, que lleva todos los vegetales que a mí me gusta que lleve, lo que es ajo, tomate, cebolla, chiles, especias aromáticas, en fin, de la marca Ragú. Yo no estoy ahí promocionando marca, sino que te digo de cuál. Sal de ajo, sal regular, ajo molido y pimienta. Pues bien, ya hoy que ya tenemos acá lo que es el cuarto de agua que te dije, ahí yo voy a agregar los chorizos, ¿verdad? Para que ellos se vayan cocinando y posteriormente tú verás de qué manera es que yo voy a preparar esta deliciosa pasta junto con sus respectivos vegetales. Así, entonces en esta otra que tengo acá, ahí va a ir lo que son los vegetales. Son brócoli, zanahoria y güisquil, que es el mismo chayote. Todo va en trocitos de la manera que a ti te gusten. Y llevará otro paquete de chorizo, pero este es del que se sofríe, ¿verdad? Entonces llevará lo que son los vegetales. Y acá, como de costumbre, yo le agrego también a lo que es al agua, donde voy a procesar, a cocinar lo que es la pasta. Yo le agrego un chorrito de aceite. Acá en donde voy a hacer los vegetales, lleva, ¿verdad?, esta cantidad de lo que es la mantequilla. Tú le puedes agregar la que a ti te guste. Porque yo te digo a ti, mi bello corazón, que tú y yo sabemos cocinar muy bien, pero entre tú y yo hay diferente sazón. Entonces, mi gente bonita, ya luego, ¿verdad?, de que esto pues se derrita lo que es la mantequilla, yo voy a agregar lo que es primero el chorizo y llevará lo que es cilantro y cebolla para que ahí se vaya sofriendo. Y posteriormente yo voy a agregar los vegetales. Pero conforme esto vaya, yo regreso contigo en un segundo. Ya
Pues bien, mi gente bonita, ya hoy que ya tenemos acá, ¿verdad?, lo que es el sofrito del chorizo con el cilantro y la cebolla, yo voy a agregar ya lo que son los vegetales, así, todos. Como tú puedes ver, espero en Dios que tú estés muy bien. Que disfrutes ver mis videos si es de tu agrado, ¿verdad? Que te suscribas a mi canal, Patti Segovia, también. Si te gustaría formar parte de mi familia virtual, yo te lo agradecería. Gracias a todas las personas, perdón, que me regalan, ¿verdad?, esos lindos comentarios y también, pues, a quien no, ¿verdad? Pero gracias por ver mis videos que yo les comparto desde acá, desde mi casita, en el rinconcito que más me gusta, que es mi cocina, mi gente bonita. Acá, mira, con la misma grasita de los chorizos, ellos se van a dorar. Lo único que hice, con la punta del cuchillo, los perforé para que ellos, ¿verdad?, puedan, ¿verdad?, soltar su grasita y así se van a dorar. Ya hoy que ya agregamos también esto acá, solamente le vamos a agregar lo que es sal de ajo, así, poquitita, un poquito de pimienta, así, un poquito de polvo de ajo también. Ay. Y hoy que ya está hirviendo también lo que es el agua, vamos a agregar la pasta. Ya tiene lo que es el aceite, el agua, y vamos a agregar así la pasta. Y mientras esto va dando forma, mi gente bonita, yo regreso contigo en un segundo. Pues bien, mi gente bonita, hoy, ¿verdad?, ya están lo que son los chorizos. Tú puedes ver, mira, así te tienen que quedar. Y ya hoy lo que voy a hacer es que los voy a hacer en rodajitas. Así lo voy a hacer para después, ¿verdad?, agregar todo lo que va a ser la pasta, los chorizos y los vegetales. Entonces, mi gente bonita, yo regreso contigo en un segundo. Pues bien, mi gente bonita, en la misma grasita que despidieron, ¿verdad?, lo que fue los chorizos, ya los tengo hoy en rodajita. Acá los tengo, ahí los sigo, ¿verdad?, dándoles una sofreída. Vamos a agregar lo que es el chorizo acá con su respectiva grasita, así. Y hoy, mi gente bonita, vamos a agregar ya la pasta. Ya la tengo acá escurrida, así. No me digas que no me quieres. No me digas que no me quieres. Porque si tú no me quieres, yo por ti me muero. Porque si tú no me quieres, yo por ti me muero. Hay que ponerle ambiente, ¿verdad, mi gente bonita? Hoy que ya esto está así, con la misma grasita, ¿verdad?, de lo que fue en donde se cocinaron los chorizos. Ahí así.
vamos a agregar, ¿verdad?, lo que son los vegetales que cocimos con el otro paquete de chorizo. Aquí están, mi gente bonita. Los vamos a agregar hoy acá, así como tú estás viendo. Lo tengo a fuego bajo. Vamos a mezclar muy bien todo. Y hoy que ya está así, mi gente bonita, le vamos a agregar su salsa. Toda su salsa. Así. Permítanme un momento. Para poder, ¿verdad?, darles a esto su respectivo cocimiento, como quiero que quede. Ahí así mezclamos. Y bien, mi gente bonita, mientras esto se cose sus 2 minutitos más, yo regreso contigo para mostrarte cómo formé el plato de comida del día de hoy. Pues bien, mi gente bonita, ya estuvo, ¿verdad?, la comidita que preparé hoy en casita para todos mis seres queridos. Yo te lo muestro a ti. Mira, mira qué deliciosa esta pasta con vegetales, con chorizo. Tú la puedes hacer con la carne que tú quieras, pollo, camarones, como a ti te guste. Y agregarle también los vegetales que a ti te agraden. Pues bien, le vamos a agregar así brócoli, lo que fue chayote o güisquil, los chorizos, de todo un poquito lleva, algo, ¿verdad?, diferente, porque a la vez también estás comiendo pasta, estás consumiendo vegetales. Entonces, eso es lo bueno de esto. Ahí así. Y mira, mi gente bonita, acá está el complemento, lo que es su respectivo quesito y su porción de pan de ajo, como de costumbre, que no debe faltar. Mira, ahí está. Ya si tú quieres, a la hora que tú comes, solamente mira, le agregas el quesito que tú quieres, la cantidad que tú quieres. Entonces, así está. Espaguetis o pasta, ¿verdad?, con brócoli, zanahoria y lo que es güisquil, chorizo, ¿verdad?, donde cocí los vegetales con chorizo y mantequilla. Y también chorizos enteros que puse a hacer aparte. Y luego que ya estuvieron doraditos, hice rodajitas y se los agregué también. Y así quedó de deliciosa la pasta del día de hoy. Esto es lo que comeremos acá en casita. Pero qué rico y sabroso vamos a comer hoy aquí en casita. Moviendo la boquita y los hombros, daremos esas mordiditas. Y yo te digo hoy, mi gente bonita, cómo quedó, ¿verdad?, de delicioso. Vamos a probar. Bendiciones si tú en este momento estás comiendo. Que Dios te los bendiga, tus alimentos, como también los míos. Buen provecho.
están muy ricos, mi gente. Su verdurita. Rico, rico. Abre la boquita. Pues bien, mi gente bonita. Desde que te lo llevas a tu boquita, se siente, ¿verdad? Lo delicioso que quedaron. Te agradezco infinitamente por haber llegado conmigo hasta el final del video, en donde yo humildemente te comparto a ti los alimentos que preparo acá en casita para mi familia. Gracias de todo corazón por formar parte de mi familia virtual. Te invito a que te suscribas a mi canal, Patty Segovia, en donde yo te recibo con todo mi amor, acá, en el rinconcito que más me gusta, que es mi cocina. Te doy las gracias y será hasta el día de mañana, si Dios me lo permite, que amanezca con vida, mi gente bonita. Gracias de todo corazón y chao, chao.